Chules X, el día de hoy estamos en Adiós Tostadoras, Snapshot 24W14A, Minecraft 1.21. Hola chavales, después de dos días sin subir nada, estamos de vuelta. Eh, una disculpa a todos los que. A todos los que dijeron así de Ay, ¿por qué no subiste videos? Lo puse en comunidad. Eh, tuve algo que ver con el doctor. Estuve dos días donde sí estuve muy mal. El día de hoy me desperté bien. Entonces, ahorita que tengo fuerzas, voy a agarrar y voy a grabar, no sé, dos videos. Ahorita solo va a haber un video diario. Una disculpa. Ahorita no ando como al, al 100 para ya estar como subiendo dos videos diarios, pero sí voy a grabar ahorita dos reacciones. Eh, van a ser dos, video, dos videos, eh, bueno, dos videos en dos días. Y tal vez ahorita me pongo a editar shorts, que también el día de hoy eh, también quiero empezar a subir shorts cada dos días, ¿no? Entonces, pues ya antes de empezar, les quiero decir que aquí abajo tienen en Eva. Sí, cierto, ahorita también les tengo que contar del micrófono, güey, que ya tengo un nuevo micrófono. Bien, hay un buen de cosas que pasaron estos días, pero. Eh, las iremos contando en el video, ¿no? Eh, también en Eva para comprar juegos más baratos, claves más baratas, lo que tú quieras más barato. Y aparte tenemos el, eh, el tweet para entrar. Ah, mira, ya tiene 63 likes. Le voy a dar like yo. ¿Por qué? Porque no le he dado like yo. Entonces, eh, chavales, recuerden seguirme en Twitter, echarle ganas, ver todo esto. Y pues nada, ahora sí, espero que les guste este videazo de BobbyCraft. Y nada, ahora sí vamos a ver por qué ahora las tostadoras PC ya no van a poder jugar Minecraft. Empezamos con el snapshot, el super resumen de... Bobby Crane! Tenemos nueva snapshot en W14A. Esta ya no es una snapshot de broma. Es una verdadera que trae algunos cambios para la 1.21. ¡No manches! Es chiquitita, eso no significa que sea interesante. Pues veremos cambios en las cargas de viento, cambios uh -huh. en proyectiles de bris cambios en el núcleo pesado, arreglos importantes de bugs. Además, tu dispositivo podría ya no correr Minecraft. Y también el cambio más pedido para Minecraft Bedrock. Así que vamos con él. A ver, chavales, probablemente ponga de título en esta reacción así algo así como de tu, compu tu computadora ya no podrá correr minecraft o algo así le pondré eh, es que como dice más o menos vi eh, estaba como estaba viendo twitter un día y solo vi que que como dice en un comentario decía 32 bits eh, ya no va a ser como dice ya no va a ser compatible con minecraft chavales si tienes una computadora de 2007-2008 para adelante, probablemente ya no tengas este problema de tener el 32 bits, probablemente tienes el Windows de 64 bits, cualquier computadora nueva de hace 20 años ya tiene el 64 ya instalado, por... o sea, ya, ya lo tiene instalado, entonces chavales, no se preocupen, esto solo va a ser para computadoras muy viejas, o sea, ya muy, muy viejas, entonces pues... Eh, pues ya, güey, no se preocupen, hermanitos. ¡Súper resumen! Y empezaremos hablando con lo que probablemente te estás preguntando: ¿Cómo es posible que mi dispositivo ya no pueda correr Minecraft? Pues mm -hmm. Las computadoras y laptops viejas serán fuertemente afectadas a partir de ahora. Verás, el equipo de Mojan no ha dicho que los dispositivos. Que sean de 32 bits. Dejarán de tener compatibilidad con las futuras actualizaciones de Minecraft. ¿Pero qué demonios significa esto? Verás, actualmente existen computadoras y laptops de 32 y 64 bits. Ajá. Los viejos tienen 32 y los nuevos 64. Y su diferencia. Pero eso es de que. O sea, el 32 bits yo creo que se dejó de usar como por 2010. O sea, máximo 2010. O sea, ya si tienes una computadora muy de baja, de baja gama O sea, de que, que te costó, no sé, dos mil pesos, güey Tal vez llegue a tener 32 bits Pero, o sea, yo que tenía una laptop eh, Ya no me acuerdo qué marca era, creo que Acer se llamaba la, la esta Era una mini laptop, mini mini laptop Que la compramos en 2009 Tenía 64 bits, o sea hay muy pocas, eh, muy, muy, muy pocas computadoras ahorita mismo con 32 bits, muy pocas. O sea, si tú la tienes, una disculpa, la verdad es que si tienes muy mala suerte, eh, prueba a ver si tu dispositivo es compatible con el 64 bits y ya los cambias nada más, pero mmm, no sé. Ya es cómo procesan la información y su capacidad de la memoria RAM. Verás, todos nuestros dispositivos tienen memoria RAM. Mm. Y la memoria RAM sirve para poder hacer procesos simultáneos. Por ejemplo, yo para grabar este video tengo tres Minecraft abiertos, por lo que mi dispositivo requiere de más memoria RAM. Los dispositivos mm. de 32 bits soportan hasta 4 GB de RAM. Pero... Ok. De 64 bits. Alcanzan a tener una capacidad de... 17.179.884 uh. gigabytes de RAM. Esta... Yo tengo eso, güey. Yo aquí en mi PC tocha ya tengo eso. Tengo... Tengo como 70 veces eso, güey. O sea, tú no te preocupes, yo ya tengo eso completo, güey. Capacidad es tantísima que ni siquiera ningún dispositivo uh -huh. puede alcanzar esa cantidad, obviamente. Normalmente, las computadoras que te puedes comprar tienen entre 8, 16 o 32 GB de RAM. O wow. Una puede llegar a tener un poquito más. Así que, como puedes ver, en general. Yo tengo 32 GB en mi compu. Hace. Me, me salió barato, eh. O sea, la RAM que tengo me salió barata, la verdad. Eh, me salieron los cuatro. O sea, yo tengo cuatro slots. O sea, cuatro de estas tarjetitas RAM de 8 GB cada uno, entonces tengo 32 al final, me salieron en mil y algo pesos, o sea, me salieron como en mil doscientos mil trescientos pesos, que son como cincuenta y tantos dólares, que la verdad, para RAM, no está nada mal, o sea, a veces te puede salir de que hasta tres mil pesos, y entonces a mí me salió bien, y funciona todo perfecto, la verdad, que cuando ya le ponga de que eh no sé, la gráfica nueva, el procesador nuevo probablemente ya pase de 32 a 64 Gigas y los 32 estos tal vez los vendas, ¿sabes? Pero pues todo bien, todo bien, güey. Los de 64 bits son mucho más potentes. Pero ahora, ¿cómo puedo saber si mi dispositivo tiene 32 o 64 bits? Pues simplemente. Lo tienes vas que buscar. A sistema. Y a continuación, lo tendrás justo enfrente tuyo. Uh -huh. En este caso, puedes ver cómo tengo 64 bits y más de 48 gigas. Y no solo eso, también Minecraft ahora va a requerir de Java 21. Así que en caso de que tu Minecraft no funcione o no cargue, descárgate esta versión. Que en encontrarás... si eso pasa a veces, eh, Bueno, en cada ciertas actualizaciones pasa de que te tienes. Que descargar una versión nueva de Java, ¿no? A mí me pasó, creo que con la 1.17, me pasó que tuve que descargar un Java nuevo, pero... Se descarga automáticamente casi casi. O sea, de que... Eh, no sé, a mí me pasó que me puso... Eh, esta aplicación requiere una versión más nueva de Java. Descargar y se descargó en automático y no pasó nada, güey. Entonces, pues perfecto, güey. Más fácilmente en las páginas de Java. Una vez entendido esto, vamos con el primer cambio de las cargas. Mm -hmm. de Antiguamente cuando lanzabas una carga de viento por medio de un dispensador a un bris, la carga de viento se quedaba atorada en el bris y no podía salir de ahí, provocando que las cargas de viento se acumularan. Ahora esto ya no va a suceder. Cuando lanza la carga de viento por medio de un dispensador, la carga de viento se rompe. Eso sí, uh -huh. ya se dañó al briz. cosa que no debería suceder, así que tal vez esto lo cambien en futuras snapshots. Tenemos un loco cambio en los proyectiles, pues ahora el breeze será capaz de rebotar bolas de nieve, huevos, perlas de ender y experiencia. Últimamente ¿Eh? sucedía ¿Cómo? Bolas se rompían, los huevos también, las perlas de... We, eso también tiene sentido, ¿no? Porque como tal es como una capa de viento dando vueltas, ¿no? Tender lo mismo y la experiencia también. Uh -huh. Está lo. Eh, sí. El va a rebotar todo. Lo Eso está chido. Hacemos. Eso la verdad es que está muy muy chido porque también tiene mucho sentido con lo que es el Bris. que es literalmente un mob con un aura, o sea literalmente tiene un aura de viento, güey. Eh, tendría, o sea, tendría que literalmente sacar todo así de que nada le pegase y que todo aunque sea de vueltas en sí mismo sabes que eh, el remolino que tiene como capa protectora esté dando vueltas todos los proyectiles sabes o sea pero está todo muy bien eh esto es lo que pasa muy muy en bien este cambio. este cambio cómo rebotan los huevos los proyectiles luego tenemos las perlas de Ender mira cómo le lanzo una y me la... ese está muy chido la verdad y finalmente la experiencia ataca 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 es muy loco. Con esto podemos hacer unos... Mm -hmm. interesantes. Por ejemplo, imagina lanzar una perla de ender que rebote entre brises y se quede ahí. Wow. Es muy interesante. Veamos qué sucede con los huevos. Ay, ay, ay. Los huevos están... ¡Uy, está muy chido eso, ¿no? Figues, y logro darle a una perla de ender. Esto es una hazaña muchísimo más difícil, pero sí, mira, ahí lo conseguí. La perla de ender está brincando y si yo le lanzo desde arriba... Mira cómo la perla rebota también. ¡Vemos nuevos cambios! Oye, pero entonces literalmente podrías hacer un transportador, poner un brisa ahí. Matar al bris y después te puede teletransportar así normal, ¿no? Al núcleo pesado. Pues por fin va a tener una herramienta asignada. Y eso será el pico. Mira cómo tengo un pico, pico. de eficiencia 5. Y cuando intento romper los núcleos, ya es mucho más rápido. Antes no había forma humana de romperlo tan rápido. Tomaban ¡No manches! Segundos. He ido a una snapshot antigua. Y mira cómo tengo un pico de eficiencia 5 el elite Y lo lento que iba. Antes de ir a las nuevas. Y, o sea, yo creo que debería de ponerse un poquito más duro esto. O sea, debería de hacerse un poquito. No, no un poquito. Un más duro. Más duro el, el core. Porque. Po, porque, pues al fin y al cabo es bloque muy pesado, güey. O sea, es uno de los bloques más pesados según esto del juego. Entonces, debería de ser como, no sé. Un tipo obsidiana o algo así. Que si sí, sí te tardas aunque tengas eficiencia 5. Pero no una locura como era antes, ¿sabes? Nuevas loqueras de Minecraft Bedrock Veremos unos boots uh -huh. Y empezaremos con la muerte del jugador. Antiguamente, cuando morías y le dabas clic a menú principal, puedes ver cómo el fondo se difuminaba. A okay. de ahora. Cuando nosotros moramos y le demos a menú principal. Verás cómo ya no está difuminado. Antiguamente había un error al... Bueno, yo pensaba que eso no era un error. Bueno, tal vez sí porque le quitaba la continuidad y todo eso, pero está bien, ¿no? Momento de copiar. Está bien. Si no me refiero a copiar en el examen. Así, ah, chavales, si ustedes están aquí, comenten qué tal se está escuchando el, el cómo dice, el micrófono nuevo. Eh, es que estoy probando también una mesa de, de audio nueva. Pero no sé qué tal va. O sea, no sé qué tal va, porque sí si he escuchado a veces como que se petardea el micrófono. Pero es muy poquito. O sea, de que solo es una vez y después ya pasa de que así. Eh, pues este micrófono pues ya es nuevo. Entonces, pues si les gusta, creo que no hay tanta diferencia de audio con el anterior a este, pero es que con este no he experimentado tanto el audio, literalmente le puse el mismo, el mismo, la misma configuración que tenía con el anterior, pero el anterior ya estaba de que en las últimas, güey, ya lo había mejorado lo más que se podía y con este es como apenas poniéndole una cosa rapidito y no lo he puesto como al máximo, como el otro. Verás, antiguamente cuando presionábamos control y la ruedita del ratón, cofres como por ejemplo este que está lleno de manzanas doradas y lo colocábamos, no se copiaba su contenido. Ahora ya Mira, como tengo todo este contenido, control ruedita del ratón, lo paso para aquí y se Ok, entonces era un bug, ¿no? Sí, Eso ya lo he hecho muchas veces en NMT Plus. Un gran error en la mesa de grafteo. Pues al momento de presionar, para hacer que todos mis materiales hagan todos los grafteos posibles, no perdí mi tía solo okay. con un solo grateo. ya lo arreglaron ¿no? Esta snapshot ya ha sido solucionado. Me voy a uh -huh. teo, busco por ejemplo en este caso el letrero y hago shift, boom, se ha colocado todos. Okay. los Okay. Vamos podemos hacer con los materiales disponibles. Pues sí, ya estamos pasando a la, a la etapa donde están arreglando muchos bugs. Quién sabe si puedan añadir otra cosa nueva a Minecraft. No sé la verdad. Probablemente sí, ¿eh? O sea, probablemente sí tengamos de que eh, eh, el momento el momento muy padre donde tengamos una cosa nueva de la 1.21 la verdad es que no soy nada seguro de que eso pase eh, ojalá que la 1.20.5 no traiga tanto contenido porque eh, si hablamos del armadillo y todo eso de la 1.20.5 la verdad es que le quitas demasiado contenido a la 1.21 solo poniéndolo en esa versión pero pues quién sabe por qué Mojang decidió así eh, pero pues también estamos a un mes y medio probablemente de que salga el, el, el este, ¿no? La actualización ya completa. Entonces, pues ojalá añadan algo nuevo, no sé, güey, no sé. Y eso ha sido todo por Java Edition Pero presta atención porque en Minecraft Bedrock tenemos una de las cosas más pedidas de los últimos años mm -hmm. Ya llegó el modo hardcore en modo experimental Tenemos 21.0.20 Y adivina qué, ya te acabo de mostrar uno de los nuevos cambios de Bedrock El poder pararte en un barco sin ningún brote wow. Cuando brincabas arriba de un bote y caminabas el bote te podía hacer caer mm -hmm. Ahora ya no Cuando cuando caías encima pasaban unos Segundos, mm. te caías. Además, a ver qué tal sigue esto, eh. Porque este modo hardcore obligará a Moyang a quitar todos los bugs de muertes que hay en Berrock ¿no? Porque imagínate que estás de la nada en tu mundo y te mueres así, porque sí, güey. No, pues entonces vete a la caca mejor. Ship, la verdad. Inmediatamente te hundías también. A partir de ahora, cada vez que te subas a un barco, este no te va a hacer caer en ningún momento. Y no Está incluso bien. Incluso te agachas o te vas moviendo saltando sobre ellos. Nuevos cambios. Eso está muy T, bien, ¿no? También en Minecraft Bedrock. Pues antiguamente, cuando teníamos, por ejemplo, una TNT al lado de dos minerales de esmeralda mm. la TNT era capaz de no darnos absolutamente nada. A esto se le llama decadencia de TNT. Es decir, que la decadencia. <laughs> ítems y bloques cuando están extremadamente cerca de los minerales. La decadencia de la TNT. Ese es un video que los canales de críticas de Minecraft se lo pueden hacer, ¿eh? La decadencia de la TNT. Ya no es lo mismo que antes Observa como si yo tengo más minerales de esmeralda Entonces la TRT será capaz de dropearme al. Uh -huh. que otra esmeralda Pero a partir de esta próxima actualización Ya te da todo como en Java, ¿no? Pongamos uh -huh. un ejemplo La minería de TRT Aquí tengo cuatro minerales de diamante Ok. Y explote me dará exactamente Cuatro minerales Sí, que... eso es un cambio de paridad con Java ¿eh? Porque Java creo que esto lo puso si sí, no mal recuerdo, en la 1.20, ¿no? O sea, también es muy, muy, muy cercano al tiempo, ¿no? O sea, ya lo pusieron en Bedrock para hacer como ese cambio de paridad y de que cada vez se parezcan más las dos versiones. Está bien eso, la verdad. Probar. Efectivamente, me soltó cuatro. Ahora vamos con este de aquí, una librería. Verás como ahora cuando explote la TNT, la librería va a soltar sus libros. Uh -huh. Exactamente. Uno, dos, tres. Esto antes no sucedía. Mira cómo pongo una librería. Lo vamos a explotar. Ahí lo tenemos. Y ni siquiera nos soltaba la cantidad correcta. Son manches, güey. La decadencia de TNT. Vamos con nuestro último ejemplo. Pues está bien, ¿no? Tenemos está bien. Siete bloques de piedra. Vamos a explotar la TNT y veamos cuánta piedra nos, nos puede dar. Ahí está. Bueno, Nos dio 15, ¿no? Pero si yo recojo aquí esta piedra, me ha dado 15. La cantidad correspondiente. Ahora... Ah, sí, cierto. Porque ahorita también. Es que yo dije, oye, ¿y por qué se ve como tan bien la, las, dos, la, las dos cámaras, no? Es que estaba usando una, porque acuérdense que. Eh, cuando Bob, cuando no, como dice, cuando Berrock puso el, el, el comando de la cam, güey. Ahora sí se puede hacer de que tutoriales y todo eso poniendo cams afuera sin necesidad de mods en Minecraft Berrock, ¿no? Cuando van a poner eso en, en Java, no sé. No Estoy triste, güey. Que, que no te guste. Estoy eh, triste, güey. Puedes volver a modificarlo con un bloque de comandos. Esto se logra con Ajá. el TNT explosion drop decay. Si activamos True. la decadencia de TNT, verás cómo ahora. Pues entonces nos... sí, te dará uno, ¿no? Y explotamos la TNT, nos va a dar menos de esos cuatro minerales. A ver cuánto nos dio... Dos. Uno dos y ya ahora vamos con el modo hardcore mm -hmm. vamos a jugar a continuación vamos a crear un mundo nuevo y puedes ver cómo aquí abajo tenemos una opción llamado extremo si lo activamos verás que ya no puedo cambiar la dificultad ni ni siquiera ponerlo en creativo vamos a y veamos qué es lo que sucede aquí nos sale una advertencia sobre que si morimos nuestro mundo se va a morir también y oh dios mío por primera vez cómo se podrá aquí en Minecraft Bedrock Poder reaparecer en un mundo hardcore. Mm, probablemente en PC sea metiéndote al código del, del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en una consola, en todo eso, probablemente haya maneras, pero. Pero veremos hasta después, la verdad, hasta después. Porque ahorita no creo que digas. Es en todo Minecraft, Bedrock, ya tenemos estos corazones hardcore aquí abajo en mi inventario. Ahora, ¿qué es lo que sucede si morimos? Pues vamos a subir. Esto. Espérate, güey. ¿Cómo Bobby tiene.? ¿107,355 de Free Memory? la montaña y vamos a caer! ¡3, 2, 1, caemos! ¡Córrele, güey! ¡Oh, my God! ¡Has ¿Qué, muerto! Cayó? ¿Qué aquí, el menú del juego. Regeneración. Y si le doy a regeneración, nos pone en modo espectador. ¡Ok! Ya no podemos volver a jugar en nuestro mundo. Funciona exactamente igual como en Minecraft Java Edition. Y obviamente falta que le cambien todo esto de... Uh, has muerto, no puedes regenerar. Y le pones así del lugar de regeneración, le pones espectar. Eh, eh, ese quién sabe cómo se pueda cambiar esto, güey, la verdad. Finalmente en la sección de estadísticas de Minecraft Bedrock donde sale tu tiempo jugado, los bloques, uh -huh. rotos, los mobs derrotados y la distancia caminada, habrá un botón llamado comparar estadísticas. Con esto este estaba botón, antes. Estadísticas con la de alguno de tus amigos. Eso está chido. ¿Quién ha jugado más? ¿Quién ha roto más bloques? ¿Quién ha destruido más mobs, etcétera? Finalmente Eso está muy chido, la verdad. Ya llegó las nuevas llaves ominus y también las botellitas o Ok, estas raids super peligrosas. Yo ya cubrí todas estas novedades en la snapshot que te dejo aquí a la izquierda. ¡Wow! La campanita para volverte un lobito campanita. Que qué bueno que Bobby agarró y puso la snapshot de Java y de Bedrock al mismo tiempo, ¿no? Porque obviamente tenemos las nuevas cosas que ya vimos la semana pasada de eh, Minecraft Java, ahora en Minecraft Bedrock, ¿no? Eso siempre pasa de que se tardan de que unos días en añadirlo a Bedrock. Por... ¿Quién sabe por qué, la verdad? Pero ya, o sea, ya, ya, ya está, ¿no? Llega siempre temprano a los videos. ¡Vamos! Adiós. La primera vez que veo un snapshot dos días después, siempre la suelo ver un día después, pero esta vez fueron dos días después de, de la Minecraft Snapshot 1.21. Bueno, pues la verdad, para no tener nada nuevo, la verdad es que sí añade cosas que dices bien padres, muy, muy gots, la verdad. Me gustó, me gustó, la verdad, este, este video de Bobbycraft. Pues ya. Yeah. Ya, o sea, las, ustedes no se preocupen si tienen una computadora viejita, nada más ahí chequen si tienen 32 bits. Comenten aquí abajo si ustedes tienen 32 bits o 64 bits de computadora. Y nada, chavales, espero que les guste esta reacción. Una disculpa por esos dos días sin contenido ni nada. Hoy probablemente suba short también, aparte de este video. Y mañana también tendrán una sola reacción. Porque lo que me, lo que me recupero al 100, ¿no? Y ya después les subo las dos diarias, como siempre. También me tengo que poner a editar los videos de, de de los otros dos canales porque estos días no he podido hacer nada porque eh, días, días difíciles, ¿no? Entonces pues chavales espero que les haya gustado, ahora sí, denle like suscríbanse, muchas gracias BobbyCraft por este super resumen y nos vemos en la siguiente reacción, chules x adiós, ¡Oh, bye